El cuerpo de bomberos ha llegado a este lugar porque al parecer un incendio. Hasta el momento estamos observando de que el cuerpo de bomberos está realizando su trabajo y también parte del equipo de Copeco que está realizando este trabajo. Según los datos que tenemos hasta los momentos, la vivienda pertenece al señor Gardo Girón, hermano de Toño Girón, ¿verdad?, quien es el propietario de Constructora Canina, y pues que en este momento desconocemos hasta el momento cuál ha sido la pérdida. Estamos para Canal 32, ingeniero, ¿qué tal? Cuéntenos, hasta los momentos, ¿qué se puede decir? ¿Qué es lo que ha pasado? Oh, hasta el parecer fue un cortocircuito ahí, unos cables dañados que provocaron el incendio en lo que es la parte del techo. Solamente en el techo, no hay daños mayores. Gracias a Dios llegaron a tiempo los bomberos para controlar el fuego a tiempo. Si no, quizás hubiese podido más, pudo haber sido más complicado, ¿no? Claro que sí, de repente se hubiera incendiado toda lo que es la casa. Hay que reconocer el trabajo del bombero en esta ocasión. Claro que sí, de reconocer todo ese trabajo del equipo de bomberos y del capitán Rafael Medina también. Copeco permanente, también presto para apoyar, ¿no? Claro, nuestro personal también está capacitado gracias al cuerpo de bomberos también, brindándole el apoyo aquí. ¿Cuál es su nombre, ingeniero? Josué Molina. Muchas gracias, ingeniero Josué Molina, Josué Medina, quien es parte de Molina, por parte de el Copeco, Comisión Permanente de Contingencia Copeco, quien también ha activado su personal para poder realizar una ayuda acá en este lugar, ¿verdad? Estamos observando acá las imágenes de lo que están sacando en este momento el cuerpo de bomberos, donde pues gracias a Dios, no hay pérdidas mayores, solamente la parte del techo que al parecer, como ya lo explicó el ingeniero, esto pues agarró fuego producto de una cableadura que estaba en mal estado, y en este caso pues los bomberos rápidamente llegaron hasta el lugar y pudieron pues apagar lo que es el fuego. Estamos a la espera de conocer más detalles sobre o la entrevista con el comandante de bomberos Medina, que pues sin duda alguna reconocer, ¿verdad?, la labor que están desarrollando en este momento. Esto es una información de forma exclusiva del Sistema de Televisión Alanchito, Canal 32, donde pues se ha trasladado el equipo de periodístico junto con José Núñez y... Mira este muchacho, va. El comandante bombero se encuentra en la parte de dentro en este momento, ya los bomberos están saliendo y gracias a Dios pues se confirma de que no es nada grave de lo que está ocurriendo acá en esta vivienda del señor Gardo Girón, en lo que es el Colonia Ponce de este municipio de Olanchito. Se puede considerar un conato de incendio ocasionado por un cortocircuito, el cual nos llamaron a tiempo. Personas nos llamaron al teléfono de emergencia, nos apersonamos como un incendio declarado, pero se mantuvo en el techo. Entonces la estructura se mira que es casi nueva y es de buena estructura, está compuesta por tabla yeso, machimbre, cuenta con ciertas medidas de seguridad, pero hubo un cortocircuito ocasionado por el roce con metal, el cual nosotros nos limitamos a levantar dos láminas de zinc para poder controlar el fuego por el techo y hacer las correcciones internamente para no ocasionar mayor daño. Es el segundo conato de incendio, podríamos decir, o alarma de incendio acá en el municipio de Olanchito hasta en este año. Sí, en lo que va del año del 31 a la fecha, sí, pero hemos llegado a tiempo, gracias a Dios, que la ciudadanía hace los reportes a tiempo. La primera instancia es llamar a la emergencia de bomberos y tratar de controlar en lo que esté al alcance de las personas, no es sin exponerse, para que por lo menos mientras nosotros llegamos, tal vez la situación puede ser controlada, pero en este aspecto nosotros lo llegamos a controlar la situación y ya no hay que situaciones más que hacer la inspección correspondiente para dar las recomendaciones del caso. Muchas gracias, comandante bombero Medina. Esta es la información, amigos televidentes del Sistema de Televisión Olanchito, Canal 32. Con esto vamos a despedir este contacto informativo, donde pues ya escuchamos las declaraciones por ambos entidades, tanto de Copeco como el Cuerpo de Bomberos, y que pues gracias a Dios no ha pasado o no hay daños mayores acá en este lugar. Con cámara de José Núñez, el auxilio técnico del señor Marvin Puerto, yo soy Joel Vea Rosales, vamos a regresar a estudios principales del Sistema de Televisión Olanchito, Canal 32.